driver now. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gente bonita, gente pechochona, bonita tarde. Quédense, hoy vamos a preparar algo bien sencillo. La verdad es que les voy a contar, me ocupé. Miren, andaba, yo les dije que iba a hacer andaba haciendo mi aseo. Vino el de las ollas. Y luego pues me entretuve hablando con él y luego ya me metí a bañar a la pato y ya saben, se me fue el tiempo. Pero pues voy a hacer algo rápido. El chiste es estar aquí con ustedes echándonos un chismesazo, un buen desmadre. Quédense, voy a hacer unas hermoladas bien sabrosonas. Saludos a Marta Peña, saludos desde San Luis, saludos desde San Luis Potosí. Carmen Otero, saludos hermosa. Alicia Gándara, compartido. Gracias, hermosa Ali. Dios te bendiga. Saludos hasta España. Hola, man de Jesús. Qué hermosa. Yo aquí ya haciendo mis hot dogs. Bien, mi hermosa. Ya les dije que comer. Y pues ahorita como está la situación y todo eso, pues hay que comer aquí en casa. Así sea huevito, pero hay que comer, chicas. La verdad. Y luego yo que pues tengo que hacer ahorita para más personas, lo hago con mucho gusto y mucho amor, porque yo les comenté que pues estaba dándoles de comer a otras personas, lo hago con mucho amor y mucho cariño, y de verdad yo sé que a lo mejor, les vuelvo a repetir, ayuden cuando puedan ayudar, de verdad, y háganlo con amor y cariño, no nada más por cómo se llama, por compromiso o por hipocresía o por lo que sea, háganlo con amor y cariño, chicas. Espero tengan una excelente, muy, muy excelente tarde. Miren, van a decir que para qué tengo este pollo aquí, pero es que la verdad, yo lo hubiera cocido. De hecho, todavía ahorita le pregunté, andaba haciendo mi quehacer y le pregunté a David. David, ¿vas a querer las enmoladas con pechuguita de pollo cocidita? Y no, le gusta mucho a él. En lo que es las enchiladas verdes y las enmoladas, etc, etc, le gusta con pollo rostizado o adobado. ¿Por qué? No sé, es maña de él, chicas. Chicas, ayúdenme a compartir, compartan, denle like, activen esas notificaciones, la campanita. Ya como que ya cambié, la verdad, en la mañana así andaba. Es que yo les, bueno, son parte de mi familia. Y más de uno me preguntó, fue José y otra chica, y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te ves como agüitada? La neta es que, pues, tuve mi periodo y sí me afecta porque les vuelvo a repetir, me mareo un poco, me duele la cabeza y me suman los oídos, así como si tuviera la presión alta, por lo como que las defensas se me bajen y sí me chinga, la verdad, sí me chinga, pero aquí andamos. Al 100. Y pasadito, miren, ya me bañé. Lo más importante es lo que les vuelvo a repetir, la actitud. De hecho, hace rato, ya ahorita me tomé un tecito y una pastilla. Hace rato me tenía cólicos y como que se andaba, pues es que aunque no quieran, el periodo siempre, pues si no te da por tristeza, te da por llorar o te pone sentimental, pero es lo que les digo, lo más importante es la actitud, chicas. Actitud. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, vénganse, porque ya nada más estoy de alegona, alegue y alegue y alegue, y se me va a hacer tarde. Chicas, compartan. Miren, chicas, aquí tengo, ya les había comentado, tengo mi mole y me dieron el domingo tantito mole, gracias a las personas que me lo dieron. Ahorita lo voy a poner a hervir bien perrón, voy a revolverlo. Y
Quédense, chicas, quédense aquí conmigo para echarnos un chismesazo. Brenda, pon ahí los comentarios, hija. Que... Ya llegó la Brendis, miren, ahí les voy a enseñar a la Brendis. Saluda, Brendis. Saluda. Miren, ahí está el caballo, vean. Ya tengo mi aseo hecho, miren, ya todo en orden, porque la neta no hay nada mejor que para mí estar en paz es tener en orden las cosas. No sé por qué es, la neta, o sea, sí está bien, pero yo hay veces que bueno, es un defecto que yo tengo muy feo porque hola. No es para tanto. Hola, hermosa, Dios te bendiga. Ven a ayudarme, hija, tantito, por favor. No te le lees. ¿Que la agarran? Sí, no, mejor no, porque te vas a manchar. Sí, agarle, nada más aquí. Ándale, así. No, ahí no, porque no va a bajar. Así, eso. Vean esto, chicas. Espérenme. Espérenme, déjenme vaciar esto, espérenme, porque ya nada más estoy alegre y alegre y ya me la paso en la legata, chicas. Y chicos, bienvenidos, quédense aquí conmigo. Ya les dije, les vuelvo a repetir, chicas, yo sé que a lo mejor van a decir, no mames, enmoladas, cualquiera las sabe hacer, pero recuerden que a lo mejor yo la preparo, el que las prepare es poquito, o cómo pico esto, cómo hago esto, hace la diferencia, chicas. Quédense, y aquí Guadalupe Lucio, hola. Hola, Guadalupe. Esmeralda Martínez Ramos. Hola, chicas. Buenas tardes. Saludos. Hola, hermosa. Bonita tarde. Saludos. Vénganse. Miren mi caballo. Vean mi caballo. Vean mi caballo. Caballo. Ali. Hoy te pusiste dos veces. Sí, Ali. Es que la verdad hoy amanecí. Más bien, hoy como que tenía que estar aquí con ustedes, chicas. No, ya voy a transmitir, ya, ahorita ya, Norma, se me acaban muchos compromisos, bendito Dios, y ya voy a estar por aquí más seguido, ya, Leti, ya, fin, tienes Norma que cambiar Ferri. Este pedo. Hola, Leti. Hola, hey. Normita. ¿Qué trae, Brenda? No sé, está loco. Oye, hey, párale, pues, ¿qué traes? Bueno, chicas, déjenme, voy a empezar. Hola, Rosa, hola. Hola, Rosita, bonita tarde. Miren. María Chapis, hola, buenas tardes, bendiciones. Bonita tarde, Chapis. Chicas, por favor, compartan, denle like y activen la campanita. Marta Peña García, saludos desde San Luis Potosí. Saludos, miren, la Viquina nos anda ayudando. Déjenme, déjenme, chicas, espérenme, en lo que está esto, vamos quiero que vean paso a paso, chicas. Carmen Otero te escribió en inglés. Carmen, saludos, hermosa. Alicia Gandara compartido. Gracias, Ali. Mande Jesús Gómez, hola, hermosa, yo aquí ya haciendo mis hot dogs. Bien, hermosa, bien, espérenme, chicas. Angie Cuevas, buenas tardes, chicas pechuchonas, hola, hola. Hola, mi Angie, ¿cómo estás? Oye, Angie, dile por favor ahí a Ángel, sirve que vienes a verme. Unas cosas que tengo mal, por favor, dile, es en serio, Angie, no es broma, neta. Por favor. Lupe Herrera, buenas tardes. Aquí. Pero que venga mañana hoy, no, hermosa. Aquí aprendiendo a cocinar rico con ustedes. Saludos a todas. Gracias, hermosa. Quédense, de verdad. Compartan. Voy a preparar América este. América Valdés, hola, buenas tardes, Leti. Sacaste la lechuga y yo estoy sacando otra. ¿Quién? América Valdés. Hola, América. Bonita tarde, hermosa. Janet Medina. Hola, mi Leti hermosa. ¿Me puedes hacer favor de mandarme un saludo para mi esposito Sidonio, que es muy trabajador? Gracias. Claro que sí. Saludos, señor Sidonio. Sea feliz y quiera mucho a su mujer. Bendiciones. Chicas, compartan, denle like y activen la campanita. Chicas, sean felices, por favor, porque esta vida
Es hermosa. Lucía Rodríguez, saluditos, Leti, buena tarde. Hola, bonita, saludos, bonita tarde. Angelina Velasco, hola, Leti, saludos desde California. Saludos, hermosa, hasta California, Dios te bendiga. Violeta, el caballo quiere ayudar. Sí, no, si por él fuera aquí estuviera. Nada más que, Maricela, por eso casi no lo dejo pasar, porque la verdad, no, pues mis perros es como si fuera alguien de mi familia. Muchos me criticaban al principio de que hay un perro en la cocina, y yo les dije en algún momento, si gente importante como Larry Hernández, Jomita, y tienen mucho dinero, tienen a sus perritos, yo por qué no, pues es mi familia, es mis hijos. Además, medidas de higiene. Que las medidas de higiene, diario les lavo, diario los tengo bien. No he bañado a mi caballo, pero ya en estos días voy a bañarlo. Que sí, sí le hace falta ya. Buenas, hola Leti, buenas tardes. Hola, bonita tarde, hermosa. Lupe Reyes, ¿qué hace la vecina? Hola, Lupita, la vecina anda ayudándome. Lo que pasa es que, diles qué estás haciendo, vecina. Desmenuzando pollo. Anda desmenuzando pollo, me anda ayudando. La verdad es que trajimos dos pollitos y los vamos bien riquitiqui, chicas. Además, ese molito, si no lo preparo ya, se me va a echar a perder. Porque, les vuelvo a repetir, pues ya tiene también pues unos dillitas. Que además este lo puedo congelar y dura un buen en el... Ay, ya me tengo quemando. ¿Es esto? Sí, dura. Hay quien lo congela, pero pues no, ya de una vez. Ani, Agape de Segura. Hola, linda tarde, bien guapas que andan las tres. Saludos. Gracias, hermosa. La verdad es que hay que. La verdad que un baño te cae bien perrón. Yo, fíjense, andaba como media desguanguilada. De hecho, pues José y varios se dieron cuenta que algo me andaba pasando, pero ya ahorita con el bañito como que me recuperé, ya, y además me puse a hacer el quehacer. Lo que les digo, miren, aunque estén enfermos, chicos y chicas, de verdad, bueno, hay momentos en los que sí no te puedes levantar. Por ejemplo, cuando estás muy enfermo, pues sí, cómo te levantas, cómo comes, pero por eso hay que valorar esos momentos, chicas y chicos. Cuando puedes comer, hay que comer. Cuando puedes bailar, baila. Cuando puedes ser feliz, sé feliz. Yo ahorita dije, no, me voy a ir a acostar porque sí me dolía un poquito el estómago. Tenía cólicos. Pero dije, no, tengo que hacer mi quehacer. Además, ya, Leti, ponte, tómate una pastillita, un tecito y ponte a trabajar. Y sí, efectivamente, terminé mi quehacer. Bañé a mi patito, que ahorita andaba bien brava, ¿eh? A ratito se las voy a enseñar. Rocío para que la vean. López. Vénganse, chicas. Saluda a mi hija Carlita de 11 años. Hermosa, saludos, Carlita. Dios te bendiga, mi hermosa. Sé feliz. Eres una niña, vas empezando la vida. Y que nada te trunque la tu felicidad. Sé feliz. Un saludito, Carlita. ¿Carlita? Ajá. Carlita, Dios te bendiga. Espérenme, chicas, ahí voy, déjenme picar, ya ahí voy. Garrido, Garrido, hola, ¿qué crees? Que muchas nos sentimos así, agüitadas, como chillonas. Sí, chicas, es que también, miren, también tenemos, y les voy a decir una cosa, también tenemos derecho a llorar, porque también nos hace bien para sanar el alma, la verdad. Hay veces que, incluso, yo les voy a decir una cosa, yo cuando me enojo mucho, 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 así que, yo saben cómo lo desquito, porque no puedo. Hay veces, bueno, cuando me enojo mucho, hay cosas y digo cosas que no debo decirlas porque soy como muy atrabancada. Pero cuando yo me enojo bastante, así que, puta madre, en vez de hacer cosas, lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro. Y cuando me enojo con mi marido, de verdad, que es muy pocas veces, lejos de hacer otra cosa, y me da coraje conmigo misma. Pero es bueno, un doctor me lo dijo, no, Leti, es lo mejor, llora. Porque hay gente que no puede llorar y es cuando vienen varias enfermedades, porque no disipas lo que sientes, chicas, la neta, Elba, la neta. Lua, hola, hermosa, muy buenas, ¿cómo están? Hola, Elba. ¡Ey, Andrew, ya!
Hola, Elván. Aquí andamos al 100 y pasadito. Nada más que mi caballo anda bien bronco. Sánchez, quién sabe qué traiga. Compartido, Leti. Gracias, Rosita. Gracias a cada una de ustedes y cada uno de ustedes que me ayuda a compartir, de verdad. Dios me los bendiga. Y gracias por compartir. Chicas, yo papi, sí les pido, compartan, por papi favor. León, saludos, bonita tarde. Mi Pafis, bonita tarde. A toda la bandita de tu casa. Gracias, Pafis, aquí andamos al 100 y pasadito. Marta Venegas Garay. Hey. Ahí va, chicas, vénganse, nada más déjenme hacer esto y vean. Hola, bella, desde Argentina, jujujuy. Hola, hermosa, saludos hasta Argentina, Dios te bendiga. Gris Olvera, hola, Leti. Hola, Gris, Dios te bendiga, hermosa. Rebeca Retana, ¿qué van a hacer? Saludos desde Costa Rica. Saludos, hermosa, hasta Costa Rica. Voy a preparar unas enmoladas bien riquitiquis. Lago Lore, hola desde Chihuahua, Chihuahua. Hola, saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Gris So Olvera, hola Leti, salúdame. Hola Gris, ¿cómo no? Saludos a Gris, Dios te bendiga, mi hermosa. Alicia Gandara, saluda a mi prima Eva que está viéndolo. Hola, saludos Eva, Dios te bendiga. Solecito, solecito, saludos y bendito esté día de estar viendo que comeremos todos. Bendiciones, Leti, desde Oaxaca. Saludos, Solecito. Saludos hasta Oaxaca. Patti López Flores. Hola, saludos. Ahora estaba mirando un video tuyo. Lo veré más tarde. Gracias, hermosa. Gracias a todas las que me apoyan y que aquí andamos. Eva, son mi López familia, ya se los dije. Son parte de mí. Y de verdad, hace rato sí me sentí. ¿Saben qué sentí? Bien bonito. Cuando más, pero varias personas se dieron cuenta que sí algo me pasaba. Y dije, ¿por qué no decirles? Son mi familia, son parte de mí, chicas. De verdad, gracias. Y pues ando sentimental, discúlpenme, es como cuando estás embarazada. Cuando te baja la regla, créanmelo, te vuelves sentimental, llorona, chillona, media. De hecho, hoy también hasta le gritó, a mí también regañé a David. Y David no se quedó así como, está pinche loca. Y vaya que yo creo que David debe haber dicho, está tan loca, ni me peló, ahí me dejó. Ya también dije yo, ay Leti, cálmate, cálmate. Y sí, yo de verdad hay veces que los cambios de humor cuando me baja, la verdad, son bien cabrones. Pero ya les dije, chicas, todo el ánimo y ser feliz, chicas. Ahí voy, ahí voy, espérenme. Ahí voy. ¿Vas a echar eso? No sé, no por esa parte. ¿Cocina hoy? Hola, hermosa, ando preparando unas enmoladas bien riquitiquis. Quédense, por favor. Quiero que Alicia vean cómo las voy a preparar. Qué hermoso perro, saludos a la familia. Gracias, Ali. Saludos a tu familia y también, mi hermosa. Valerio, saludos de ti, te mando un abrazo. Hola, Liz. Bonita tarde, gracias por el abrazo, mi hermosa. Yo también te mando uno. Rosa Sánchez de Contreras, ¿cómo sigue la Vikina? Espero se sienta mejor. ¿Cuál es Vikina? ¿Te hablan? No, estoy bien. Que ya no le duele la cabeza. Es que compró su medicamento. Ella padece, les voy a decir una cosa. ¿Qué día te subiste a hacer el que bajaste que te sentían mal? Hace como el viernes, ¿no? El viernes creo se subió. Ella padece de migraña. Las que padecen de migraña, pues sabrán entender. Se subió y creo que le daba al sol. Creo que reflejaba. Ah, es que aquí cala bien feo. Sí, aquí le daba un. Allá ven, si Brenda voltea, también coincide. Si volteas de repente y no te das cuenta, te entra así aquí. Bien. Entonces a la burra le entraba un rayito de sol aquí de la ventana. Y estaba ciega, cuando bajó me dijo, ay, como que estoy enciegándome. Pero yo no le entiendo porque pues yo no tengo, Maru. Sí padezco, porque tuve una crisis pero no así, ella con la luz y no sé qué, está cabrón. Entonces, andaba mal y ahorita se compró el medicamento y ahora dice que anda bien. Maru Río Reséndiz, hola Leti, aquí presente, saludos. Hola Maru, bonita tarde, mi hermosa. Mande Jesús Gómez, ya somos dos. A mí el desmadre me pone de malas. Sí, man, yo también, yo soy así, la verdad, miren, y es un defecto, man. Es un defecto y algo que está bien.
pero yo exagero porque de verdad, por ejemplo, si tengo un desorden, me enoja a mí, como que me pone de mala, chica, la neta, por eso es que si se fijan, siempre ando como limpiando y para acá y para allá. Janet, pero ya lo tengo en orden. Vénganse, chicas, ya voy a terminar. Mándame un saludo para mi esposo Sidonio, que es muy trabajador. Gracias. Tito Maripalma, qué guapa anda, Brenda. Gracias. Ay, se me están pasando los. Carmen, están? No hay Palomo, qué buen sentido de humor. Gracias, Carmen. Siempre por lo regular ando así, chicas. Vean, aunque ando media guanga de que ando en sentimental, pero por lo regular siempre trato de tener buena actitud. Leti, ¿por qué me quitaste mi insignia de fan destacado? Yo no soy hermosa. Es Facebook, eso es Facebook. De hecho, Brenda también estaba enojada que porque a mi hermana Silvia y eso que ellas no compartían al principio. ¿Por qué? No sé. Chicas, discúlpenme, dice Brenda que algo anda mal, que se están pasando los comentarios. Hay muchos comentarios, están escribiendo muchos y no sé. Y luego ya no se puede regresar, así me pasó. Lucía Rodríguez, hola Leti, ayer dicen moladas. Ya ven, vean, chicas, ve Lucy, además a lo mejor les vuelvo a repetir, no las hacen igual que yo, o las preparan igual que yo, pero quédense para que vean. Pero qué tal si te compro. Hola, chica. Hola, hermosa, bonita. Barón Maggie, hola, buenas tardes, saludos, qué rico. Hola, Maggie, bonita tarde. Rocío López Rodríguez, tu perro lindo. Sí está grandote ese perro, la verdad, yo lo compré porque cuando me iba de vacaciones a cuidar aquí mi casa, creen que sí la cuida porque ya no puede subir nadie para acá porque es mamón. Es Ramírez. Está loco mi perro. Violeta, hola Leti, buenas tardes. Hola Violet, buenas tardes. Miren, chicas, voy a partir en dos porque voy a hacer en media luna para mis enchiladas. Lucía Rodríguez, saluditos Leti, buenas tardes. Hola, bonita tarde, hermosa. Evangelina Velasco, hola Leti, saludos desde California. Saludos hasta California, mi hermosa. Miren, chicas, así las voy a poner porque le pongo cebollita. Créanmelo que esta cebolla le da un muy buen sabor a las enmoladas. Pónganselo de verdad. Le da un muy buen sabor. Ahí va, chicas, ahí va. Esto es paso a paso, quédense y ayúdenme a compartir, compartan, denle like y pues activen esas notificaciones, por favor, chicas y chicos. Maru Río Reséndiz, hola Leti, aquí presente, saludos de aquí de la colonia En Sueño. Gracias, Maru, saludos a la colonia En Sueño, mi hermosa. Leti, mándame saludos a mi hijo Cristian Raúl y a Ángel Satquiel. Claro que sí, Cristian, Raúl y Ángel, saludos hermosos y échenle ganas al estudio, Dios me los bendiga, saludos. Ah, Rosa Roja, hola, ¿y cómo hiciste tu molito? Mi hermosa, aquí está en la página o vete a YouTube, estoy como Letita Loquita, suscríbanse y ahí está el mole paso a paso, mi amor, para que lo veas. Soria, hola, ahí está ya. Saluda a mi niña Camila que le gusta ver cómo cocina. Gracias, hermosa Lucy, Camila, Dios las bendiga, hermosa niña, Dios te bendiga, mi niña. Miren, vean, ahí está, así, abuelita, este tipo así. Gallego, saludos de Guaymas. Saludos hasta Guaymas, Dios los bendiga. Chicas, ahí está, miren, esto así más o menos. Y vamos avanzando. Espérenme, dejen meter esto porque ya saben que la cebolla hay que guardarla. Claudia Reina. Hola, Leti, ¿cómo está? Mira, es la segunda vez que te escribo y te veo, pero... Y te pido de favor, se me borró la receta de la sopa. ¿Qué lleva? Chile y morrón. Y ya no me acuerdo de lo demás. Y ahora... Y ya no me acuerdo de lo demás. ¿Y ahora qué vas a hacer, Leti? Voy a preparar unas enmoladas. El espagueti lleva nada más mayonesa, crema, chile morrón y chiles en vinagre, nada más. ¿Es espagueti o coditos? Porque hiciste coditos. Ahí va, chicas, déjenme nada más lavar esto rapidísimo
Y ahí vamos, poco a poco. Sirve que ven cómo lavo mis trastes, chicas. Elisa. ¿Qué tal si hasta eso, les vuelvo a repetir, hasta eso hacemos diferente, chicas? Hay quien pues lava diferente sus trastes. Pues algo podemos hacer. Elisa Peña, Leti, ¿cuántos hijos tienes? ¿Estás casada? ¿Quién y quién vive contigo? Sí, hermosa, tengo 3 hijos. Son 3 hermosos hijos. Sí, que estoy casada. Estoy casada desde... ¡Uch! Tengo como 21 años de casada, más o menos. Tengo añales de casada, la neta. ¡La neta! Toda mi juventud. Yo creo que más bien ya le dije a David que he vivido más con él que con mi familia, la verdad, chicas. Es triste, pero es la realidad. Ivette Solís Bustos, hola. Hola, Ivette, bonita tarde, hermosa. Espérenme, chicas, espérenme. Arcelia García. Mientras, miren. Tristes porque ahorita nos enteramos que se nos acabó el trabajo a mi esposo y a mí. Ánimo, mi hermosa, que vas a ver que vas a encontrar algo mejor. Después de la tormenta viene la calma. Angie Cuevas, Leti, quiero mi insignia de fan destacado. Esa es, Angie, es neta. No es broma, es en serio. Ahorita, es que no, eso lo pone, ¿sabes quién? Facebook, de verdad. De verdad, no sé qué pasaría. Ahí va, chicas. Eli, si yo pudiera hacer algo, Angie, te lo juro que yo lo hacía. Pero Eli, ¿por qué lo quitarían? Eli, Elisa Peña, ¿quién es tu caballo? Quítame eso. A ver, enséñaselo. Ya está quitado, mira. Mi caballo es este ya, espérenme. Ven para que lo veas, mi hermosa. Ven para que veas este. ¿Dónde está? Aquí está tiradote. Vengan a verlo. Vengan a verlo. Velo. Aquí está tiradote, mira. Este es mi caballo. Velo. Mi amor. Nada más que él es... No me van a decir que está flaco y me caguen como la vez pasada, que mi perro flaco. Él es un... ¿Cómo? ¿Qué raza es, Brenda? Grandanés. Es un grandanés. Y te voy a decir algo, aunque él come mucho, ahí tiene su comida, él come bastante. De hecho, pues yo le compro por bultos, porque no come poquito. Aunque come bastante, pero no engorda. Él es un grandanés, de hecho, chéquenlo, y son perros grandes y pues comen bastante, pero no engorda. Su físico es así. Chicas. María de la Luz León Martínez. Leti, para la anemia que traías, tómate un vaso de caldo de frijoles, pero antes que le pongas sal, un jugo de betabel. A ver, voy a tomar jugo de betabel. Qué buena, Sara, gracias. Enséñanos a hacer mole, se ve muy rico. Sí, hermosas, voy a volverlo a hacer por ahí en estos días. Claro. Ya lo preparé, de hecho muchos vieron que anduve preparando para la fiesta de Don David. Klaus Ruiz, hola desde Guanajuato. Hola, Klaus, saludos hasta Guanajuato, hermosa, Dios te bendiga. Janie Prado Mosquera, me encanta la cocina y me gusta aprender cosas que no sé. Gracias, hermosa, bien, pues... Aquí aprendemos, miren, les voy a decir la verdad, aquí aprendemos todas juntas. ¿Por qué? Porque pues ustedes me dan unos tips, yo les doy otros, y así es esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lupe Carrillo, hola, buenas tardes. Lupe, Dios te bendiga. Alien Prince, hola hermosa, saludos y bendiciones, un honor seguir Teletín. Gracias, Helen. Dios te bendiga. Mona Divas, ¿qué harás de comer hoy? Hola, hermosa. Voy a preparar algo bien sencillo, pero quiero que lo vean. Por favor, queden bien sabrosonas, de verdad. Jonathan Villegas, saludos. Me gusta cómo cocinas. Bendiciones. Gracias, Jonathan. Dios te bendiga. Chicas, ayúdenme a compartir, por favor. Compartan, denle like. Y de hecho, estas enmoladas quedan más quedan igual. Con pollo Tito,
pechuga cocida, pero David le gusta el pollo rostizado con las enmoladas y con las enchiladas verdes. Tito, Mari, Palma, a mí me encantan mucho las enmoladas. Sí, quedan bien ricos. Pero a mi familia no. Ay, mi Tito, yo quisiera pues mandarte unas enmoladitas. Y es que sí, hay veces que, por ejemplo, muchas veces a toda la familia no les gustan y pues ya mejor no las haces o no preparas la comida que... Miren, me voy a comer este hueso, me antojó. Vean. Perdón. Diana Burgos. Ay, se me fue. Angie Nerepi. Saludos a Diana Burgos. Hola, Leti, buenas tardes. ¿Quién? Angie Nerepi. Angie, saludos. Ahí se me están pasando. Alicia Gandara, mi marido sí que tiene migrañas y le duele muchísimo la cabeza. Sí, Ali, es que la verdad es que sí, dicen que les duele horrible. Es más, dicen que se enciegan, vomitan. Yo la verdad no he llegado hasta ese extremo, pero dicen que es feo, ¿eh? Jonathan Villegas, saludos y bendiciones. Saludos, Jonathan. Doris Ayala, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Doris, aquí andamos al 100 y pasaditos, hermosa. Brenda Martínez Cabrera, felicidades por desinfectar la lechuga, no toda la gente lo hace. Sí, yo sí la desinfecto, lavo también todo. Yo la verdad, muchos han visto que yo sí desinfecto, eso sí les digo, desinfecto muy bien. Y lavo mis verduras, que aunque pues a veces no paso cómo lavo las verduras por adelantar el proceso de, pero sí las lavo. Porque ya les dije que uno no sabe si en la frutería o en el abastos haya pasado una rata o simplemente pues hasta los trabajadores les valen macuas y suben arriba esas cosas que no. Angie Nairet Villegas, qué rico. Ay, Leti, fíjate que antes de casarme, cuando estaba en mis días, me dolía muchísimo mi estómago. De mis dos hermanas, yo era la achacosa y mis hermanas nada. Y fíjate, mi mamá me decía, cuando te cases, se te van a quitar los dolores. Y yo no que creía. ¿Y qué crees? Que sí, se me quitaron. Fíjense que sí es cierto, ¿eh? Yo le platico a Brenda que antes de que tuviera yo a mis hijos también padecía mucho del dolor del estómago, muchos cólicos. Ya después tuve a mis hijos y se me quitó, de verdad. Yo casi no padezco. Nada más. Ya tengo una bendy, ya le dije a Brenda que tengo una bendy para que se le quiten los cólicos. Y sí, es cierto, Dice que no, que mejor le siga doliendo. Es que Brenda, les voy a decir una cosa. A la Brenda casi no le gustan los... Es muy mamona. No le gustan los niños, que le desesperan. Y vas a ver, van a ver que a final de cuentas va a tener un chingo de niños. Van a ver, nada más. Déjenla, tiempo al tiempo, dirían por ahí. Angie Nerep Villegas, que ahora ya está ni me baja. ¡Ah, qué chido, Angie! Eso hace sí está fácil. Hace 3 meses se me fue, pero no estoy embarazada. Ay, Angie, ojalá ya. Marisela Ortiz, ¿cuáles son los ingredientes? Es mole, pollo, lechuga y nada más. Y aguacate. Quédense, chicas, de verdad, neta, quédense. Quesito. Ahí, quesito. Mucho queso, mucho queso. Mari González le respondió a alguien, saludos. Angie, saludos, hermosa. ¿Mari? Mari. María González, saludos, mi hermosa. Dios te bendiga. Hola, hermosas. Hola, Jubi. No habías andado por aquí, mi hermosa. ¿Dónde andabas? Doris Ayala. Hola, yo no conozco eso. Quédate, Doris, para que veas qué riquitiqui queda no esto. Tito, Mari, Palma. Ah, ¿no conoce el dolor? Es que hay mucha gente que tiene el privilegio de que no les duele cuando les baja. Tito, Mari, Palma, sí, a mí también me lo quitó. Yo también era top fan, pero ya no me sale. Y también compartí y salió que haya yo compartido. ¿Ya viste, Angie? No creas, no, yo no lo haría jamás. Y luego como a ti, Angie, no chinfles. Sabes que te quiero mucho. Ahí voy, chicas, ya nada más terminamos esto
y me pongo a preparar. Ana Rosa Rojo, receta del mole. Mi hermosa, no seas malita, busca, es que lleva, es que yo las que vieron, le pongo bastante cosas. Búscalo en mi página de YouTube, estoy como Letita López, y ahí aparece paso a paso, KK, si no, vete aquí en la misma, en la página, y ahí aparece. Ahí voy, chicas, ahí voy. Odalie Ramírez Morales, saludos de Poza Rica, Veracruz. Saludos hasta Poza Rica, Veracruz, Dios te bendiga. Carlita Contreras de Adrián, claro que sí es bueno aprender recetas nuevas. Voy a comerme otro hueso, perdónenme. Perdónenme, pero es que por esto sí va a ver. Cubi, se va de repente el volumen. Saludos a todas. A ver, ¿cuándo te avientas un rigoni fresco postrecito para diabéticos? Ya voy a hacer el postre. Ya van asobando, chicas. Nada más que ya me voy a desocupar. Ya les dije, aguántenme. Ya me ando desocupando. Ya todo va a fluir diferente. Todo. No, ya en eso ando, chicas. No, ya es en serio. Quiero echarle ganas, quiero seguir adelante, pero se me andan truncando las cosas, pero nada, nada, Leti. Tú eres más fuerte. Me motiva. Dios te bendiga a ti y tu familia. Gracias, hermosa, gracias. Es que la verdad hay que echarle ganas a todo, a todo, a todo, y que nos valga macuas. Andy, hola, hermosa, bendiciones. Hola, mi hermosa. Chicas, ya voy a preparar. Ahí voy. No Luna, pierdan las esperanzas. Hola, mi hermosa, saludos. Miren esto, qué delicioso. Es el cuerito del Silvia García Castillo. Leti, como siempre, tu bonito carácter. Saludos. Gracias, hermosa, gracias. La neta es que aunque ando media melancolicona, con colicones y todo, pero con mucha actitud. Neta, no, es en serio, chicas. Yo sí, de verdad, yo sí se los digo. Si ando melancólica, ando triste. Vikina, ¿qué andas haciendo? Ando buscando otro de refractarios porque no lo encuentro. Lupita Barajas, hola, buena tarde. Yo voy a preparar. Ahí mismo está, güey. ¿Te gusta? ¿Qué va a preparar? Torta de carne asada. ¡Ay, qué riquito! ¿De carne asada? Eso no lo sé, mi amor. Vean cómo pueden aprender, lo que les digo. Es como yo el día que hice mis tacos dorados de frijoles y queso, muchos no sabían y dijeron qué buena idea. Y es que sí, la neta, o sea, no hay que desperdiciar la comida, la verdad. Si sobra comida hay que comérnosla, chicas. Hay gente que no tiene. Yo haciendo la carnita asada, se me antojó ayer. ¡Qué rico, hermosa! Y cómetela con toda la tranquilidad y con todo el antojo del mundo, mi amor. Dios te bendiga. Chicas, compartan, por favor, denle like y quédense. Alicia Gandara, ya somos 624. Ya. Gracias, Ali. Ya se andan yendo, Ali. Vénganse para acá, espérenme. Es que Nancy Alemán te puso un sticker. Saludos, mi Nancy. Lupita Reyes, se ve todo rico. Gracias, Lupita. Espérenme, déjenme lavar esto y ya nos ponemos Nancy a cocinar. Alemán, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos hasta Reynosa. Saludos. Saya Rubí Medina, buenas tardes, qué rico. Saludos desde Gómez Palacio. Pero no. Yo creo Durango puso. Saludos hasta Gómez Palacio, Durango. Saludos. Tere Morepa. Hola, Leti, ya compartí. Saludos. Gracias, mi Tere. Dios te bendiga. En estos días voy, te prometo que voy a ir. Tengo que ir a verte. Mayra González. Para echarnos una plática. Aguilar. Saludos desde la colonia Lomas de Casablanca, Querétaro. Saludos aquí a Lomas de Casablanca, Long Beach. Yuli Estrada. Yo soy de Querétaro, pero vivo en San Luis Potosí. Hazte unas guajolotas, por favor. Querétaro. Saludos. Dios te bendiga. Miren, chicas, ya tengo aquí mi pollón. Yolis Espíndola. Hola, Leti. ¿Qué miren bueno cuánto que pollo. Estás mejor. Sí te ves. ¿Verdad que sí, Yolis? Ya ven, Yolis fue una de las que me captó que andaba media mal, media guangona. Pero ya ando aquí.
Vénganse, chicas, vamos a preparar esto. Rojo. ¿Qué dijo del mole? No escuché. Ahí voy, chicas, ahí voy, Que una flor te regalaba. Súbele. Que poco a poco te metías en mi alma. Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar. Y que mis ojos parecían un manantial. Y que conocí el amor a través de tu piel. ¡Ay, cabrón! Ya me ando enamorando otra vez. Espérenme, chicas, ahí voy. Ya déjenme apuro. Tanto por ti. Ana Rosa Rojo, ¿qué dijo del mole? No escuché. Que lo cheques, hermosa Ana. Está en la página de YouTube o aquí mismo en Facebook. Está mole rojo y está el paso a paso, hermosa. Es que no te puedo decir los ingredientes como tal porque son varios y se me olvidan. A lo mejor hasta me va a faltar uno. Chécale ahí. Saludos, hermosa. Carlita Contreras de Adrián. ¿De casualidad ha hecho pollo en achiote en aluminio para mostrarla? No. Sí. Sí, pollo. No en achiote, no en achiote, pero sí en aluminio. Y queda. Miren mis sartenes. Bien lavados, bien perrones, según yo, la Leti. Hola, saludos, Leti, Vikinga y Brenda. Saludos, hermosa. Angie Nailet Villegas, ¿dónde compraste tu pollo? Angie, lo compro, ¿sabes dónde? Enfrente de la papelería Arturito. Si ¿Sí ubicas, mi hermosa? Ahí Doris, va, espérenme. Doris Ayala, ¿qué es la receta de su mole? Espérenme, chicas, ahí Erika voy. Araceli Palma Mendoza, ¿qué está, hace la viquina? La viquina, ¿qué andas haciendo? Diles. No, mamá, se andaba. Les voy a decir qué anda haciendo. Está comiendo, no tienen la pendejita. Diles. Diles qué andas haciendo, Vikina. Estoy comiendo un pedacito de pez. Rosa hueso. Sánchez de Contreras. La Vikina todavía se ve triste. Te hablan, Rosbere, te habla Rosita. Nixi. No, 6 días. Nixi. A ver, diles. Mira, ya va a llorar. Así hay días que ando triste y hay días que ando. Y hay días que ando bien loca. No, si anda triste Nixi, de repente. Hola, otra vez aquí estamos. Saludos, Vikina. Gracias, mi Nixi. Ahí voy, chicas, ¿eh? Griselda Sierra. Hola, Leti Bonita. También le pusiste queso amarillo, ¿no, Leti? Amarillo, sí, sí. Me va el avión. Mamá, ¿te voy a saludar en joyas? No, mejor te tienes que hacer aquí yo enrollo para que vayan viendo. Ah, entonces, me hablo conmigo. Sí. Ahí va, chicas. Lidia López. Bien, Lidia, ando bien. Bendito sea Dios. En la mañana sí andaba media guanga. Que sí se dieron cuenta, pero bendito Dios, ando bien. Bendito Lupe sea Dios. Lupe Reyes, ya tengo hambre. Lupitas, van a quedar bien. Estas, quédense. Aguilar, saludos desde Querétaro. Qué rico cocina. Saludos, gracias, saludos. Saludos Rosa aquí a Sánchez Querétaro. De Contreras. A mí también me quitaron de fan destacada, no sé por qué. Ya vieron, chicas, y ese es Facebook. Yo no me encargo Rosa de eso. Camacho, ¿cómo no? Si ni todas ustedes son desde el principio. Rosario Camacho Torres puso unos stickers. Saludos, Rosario. Dios te bendiga, hermosa. Alberta de Monroy. Hola, soy Nelly. Apenas te empecé a seguir. Hoy yo hice mole verde con arroz rojo. Bueno, lo hizo mi hija. Yo solo le dije cómo quiere aprender a cocinar. Saludos desde Tepequis del Río Hidalgo. Saludos. Saludos hasta Tepequis, mi hermosa. Y sí, enséñale a tu hija. Recuerda que... pues no somos eternas y otra, ella tiene que aprender porque va a tener su esposo, o si ya lo tiene, pues tiene que aprender a hacer de comer, así que enséñale, que aprenda. De León, ay, saludos de Guatemala, bendiciones.
Saludos a Guatemala, hermosa. Dios te bendiga, Nixi, mi hermosa. Amber, ya compartí, Leti. Gracias, mi Nixi. Chicas, por favor, compartan, denle like y activen la campanita. Ya saben que para que cuando ande aquí, pues nos echemos un chismezón juntas. Rosario Panacho Torres te puso un sticker. Saludos, Rosario. Dios te bendiga. Alicia Gandara, me dices por WhatsApp para ingresarte, Leti. Sí, hermosa. Evangelina Velasco, ¿de dónde son, Letita? Somos de Querétaro, hermosa. Querétaro, Querétaro. Mari Aguilar, buenas tardes. ¿Cómo están, Leti, Brendita y Yukina? Bien. Aquí andamos al 100 y pasaditos. Araceli Rivera, hola desde Honduras. Saludos hasta Honduras. Hola, saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala, mi hermosa. Conchita García, hola, saludos desde California. Hoy en la mañana te empecé a seguir y eres muy buena onda. Y eso que no todas me caen bien. Gracias, hermosa, bienvenida. Aprendemos a cocinar juntas, mi hermosa. Aprendemos varias cosas, no nada más a cocinar. Aprendemos muchas cosas que a veces uno piensa, y el aprender es seguir adelante, chicas. Rocío, bienvenida. López Rodríguez, hola desde Hidalgo, salúdame a mi hija Amy. Hola Amy, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Rosario Camacho Torres te puso un sticker. Saludos, Rosario. Lisbeth Pacaya, hola, saludos desde Perú, un beso y muchas bendiciones. Saludos hasta Perú, mi hermosa, Dios los bendiga. Ahí voy, chicas, ahí voy. Ya nada más hago unas cuantas y preparo para que vean. Quiero que vean ustedes Alicia paso a paso. Gandara, no sé si sí te llegó, pero pásame por WhatsApp para ingresarte para ti y mi pato. Sí, hermosa. Anita Bonita, quisiera aprender a hacer los frijoles que ustedes les llaman refritos y qué frijoles son. Es que es cualquier frijol, puede ser frijol peruano, frijol negro, junio del que sea, hermosa. Pinto del que sea. Para los frijoles refritos no hay algún frijol en Chabela específico. Marco Antonio, hola chicas, ¿qué tal el día? Andamos al 100, mi hermosa, bendito sea Dios. Rosario, aquí andamos. Panacho Torres, hola chicas, bendecida tarde, saluditos. Hola Rosario, bonita tarde, mi hermosa. Adriana Torres, hola, mándale un saludo a mi hija Mariana que está haciendo tarea, saludos. Saludos Marianita, y échale a la tarea, que Dios te bendiga y no decaiga el ánimo, que muy estaremos de vuelta. Listas, fuera ya a trabajar y a todo lo que tenga que ser. Elena, chica. Litardo, hola de ti. Hoy que nos preparas, estaba muy bueno lo de la mañana. Hola, mi hermosa, ando preparando unas simples enmoladas que tenía ahí mole desde cuando, mira, hermosa. Y la neta, pues tengo que acabarme ese mole porque no lo voy a desperdiciar. Dios me castiga. Y ahorita, como está la situación, de verdad, no tiren comida, mejor regálenla o guárdenla, congélenla ya después. Yo no lo hago, yo la verdad, sino yo hago que se la traguen, perdón, lo hago que se la coman, o la verdad a veces sí comparto. Yo les digo que soy muy dada, que si llega alguien y pues estoy comiendo, les invito un taco. ¿Por qué? No sé, mi abuela sí era, y a lo mejor hay cosas y en los genes uno trae que se heredan. La neta, a veces uno no cree. O dices, no, ¿cómo voy a? Pues si yo me parezco un montón a tal persona y cómo, pero sí, los genes, créanme que aunque no lo crean, traen genes de papá y mamá. Mira, Ramón, y de, uff, de los tatarabuelos y de todo traemos genes, chicos. Julia Ramos Salinas, hola, saludos desde Perú. Hola Julia, Dios te bendiga, saludos hasta Perú, mi hermosa. Evangelina Velasco, ¿de dónde son? Somos de Querétaro, Evangelina. Saludos, Dios te bendiga, mi hermosa. Miren, chicas, estas hay que nada más que pasarlas. Vega, hola, les cuento, ayer preparé unos nopalitos con huevo y salsa de molcajete y queso fresco y tortillas hechas a mano, y mi marido preferí salir a comprar tacos. Eso me desanima hacer comida. No, pues entonces no le prepares, mi hermosa, y que él compre. Sí, hay que, no, y dile que te valore
¿Por qué? Porque tu esfuerzo está ahí, hermosa. Y porque sí, hay muchas esposas que nunca hay muchas esposas que nunca hacen, y que ella, él valore tu esfuerzo, y si no, pues no cocines y que te compre en la calle. Sí, de verdad. O dile qué quiere que le prepares. Ponte ruda, no te dejes. Ya les dije que en esta vida hay que ser buena gente, hay que querer a los esposos, hay que tratarlos bien, consentirlos, pero que también no se pasen, porque si tú te dejas, ellos se agarran y ¿qué onda, Vega? Se te suben hasta arriba, chingado. Dame un consejo para que me sienta mejor. ¿Qué tienes, mi amor? Es la misma de la comida. Ya te dije, ese es mi consejo. No cocines y definitivamente háblalo con él y dile qué está pasando, mi amor. Háblalo, háblalo, porque lo más primordial, no lo chingues, háblalo. Lo mejor de un matrimonio, les voy a decir que es la comunicación, la confianza. Platícalo con él y dile, mi amor, me sentí muy mal porque tú te fuiste, yo me esforcé, me dolía la cabeza, aunque no te haya dolido, dile, me dolía la cabeza, mi amor, y yo con todo el amor y mi corazón te estuve... Es triste, dile. Habla mi comida. O simplemente no quieres que cocine. Compramos tacos y se acabó. Mamá, se están yendo los comentarios otra vez. Que se están yendo los comentarios, dice la Brenda. Así es, chica. Banje Menses, hola Leti, qué rico. Hola, Banjes, va a quedar bien rico esto, Daña, chicas. Lentería. Hola, hola, bonito día. Saludos desde Tepatitlán, Jalisco. Saludos hasta Tepatitlán, Jalisco, mi hermosa. Dios te bendiga. Paja Torres, hola, soy nueva. Saluditos de Monterrey, Nuevo León. Hola, hermosa, bienvenida. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Y recuerda, hermosa, que aquí aprendemos juntas, toda la bandita. Ustedes aprenden de mí, yo de ustedes. Y bienvenida, pues aquí andamos echándonos un chismecito también juntas. Dios te bendiga, saludos. Mayra Yáñez, ya quiero que estén listas y con un refresco de... Ya voy, de hecho ya le voy a dejar aquí un negocio a la Brenda o a la Viquina para que me ayuden. Aragón, buenas tardes, qué rico se ve ese pollo. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Saludos hasta Hermosillo, Sonora. Chicas, compartan, por favor. Pilar, denle like, activen las notificaciones. Leti, dime cómo haces la tinga. Mi amor, ahí está, búscala en, vete a YouTube, ahí está tinga de pollo, o aquí mismo en esta página, tinga de pollo, ya la preparé, queda bien deliciosa. Susana Espinosa, hola Leti, saludos. Mándale un saludo a mi hija Lupita, a Naya, que se ponga las pilas, que ya hace hambre, jajaja. Ja, ja. Hola, hermosa Lupita, Dios te bendiga, saludos y bendiciones, y ya, que ya hace hambre, dice tu mami, apúrate, hermosa. Ya ahí voy, chicas, ya ahí voy, vénganse, Brenda, ya. Nixie Amber, Viquina, Viquinita abajo de la mesa. Vénganse, si esa Viquina, es una... Miren, aquí tengo esto. Esto es una loquilla, la verdad. Esa Viquina es fina para meterse abajo de la mesa. Sí, es fina para meterse abajo de la mesa. Lupita Busto. Hola, Leti. Miren, chicas, les voy a decir una cosa. Pueden hacer esto, les voy a decir. Voy a darles dos tips. Hola, ¿cómo se llama? Lupita Bustillo. Hola, Leti, me encantan tus videos. Dios te bendiga. Te me haces una mujer muy sencilla y muy linda. Saludos desde Tijuana. Gracias, mi hermosa. Dios te bendiga, hermosa. Saludos hasta Tijuana. Miren, chicas, les voy a decir una cosa. Pueden hacer esto. Pegarle aquí o una pasada. No, eso no quiero. Ahí va. Le pueden hacer esto o... Pero yo no lo hago, miren. Rellénenlas bien de pollito. De todos modos, les voy a decir una cosa. Yo no las preparo así porque... les pongo bastante arriba. Ahorita van a ver cómo las preparo yo. Pero yo les estoy dando una idea. Porque cada quien. Incluso no pueden hacer esto. Pueden hacer esto. Vengan, a ver. Esto así. Como si fuera una enchilada. Pero yo no lo hago. Ay, ay, qué calentón. Pafi León. En Sonora. Ya se me fue. En Sonora. No, algo así de las tortas de asada. Guadalupe Pérez, saludos de Cortázar. Saludos, hermosa, hasta Cortázar. María Eugenia González, hola, buenas tardes, Leti. Hola,
María Eugenia, saludos, bonita tarde. Ahí voy, chicas, esto queda rapidísimo, rapidísimo. Nancy Benítez Quintanilla. Brenda. Saludos hermosos, soy de Costa Rica, voy a aprender de la comida mexicana. Saludos hasta Costa Rica, cállalo. ¡Tom! ¡Ya! Ay, es que esos perros, les digo que hacen un relajo, pero los amo, Ahí voy, chicas, quédense para que vean qué tal esto. Vean, qué delicia. Quisiera. María Elena González tiene un sticker de una tortuguita que se le cayó a su caparazón. María Aguilar, saludos. Gracias, gracias a cada una de ustedes, chicas, que me ayudan a compartir, de verdad, les agradezco. Pero sigan compartiendo los que no han compartido y denle like. Luego les grabo nadie un video. Nadie lo ve. Y luego les voy a dar un... Luego les grabo un video. Y luego les voy a grabar un video de la biquina. Para otra meta. Jen Rodríguez, amiga, se ve deli ese mole, me encanta. Sí lo probaste tú, mi Yesa, sí lo probaste ese día. Ese día que nos despreciaste la invitación, no te creas, mi Yes. Yo sé que si no puedes, pues no. Paca Torres, hola. Ah, hola, Paca. Dios te bendiga, mi hermosa. Mari González, que pone un sticker de aplaudiendo. Gracias, mi Mari. Vean esto, chicas. Ahí ya quedó una capa. Y vamos a ponerle el molazo. Bien riquitiquis. Yel Rodríguez, de verdad se los recomiendo. Ese mole de Letita está delicioso. Gracias, hermosa. Sí, hay mucha gente que, les vuelvo a repetir, el mole, hay una infinidad de mole. Pues existe el mole almendrado, el mole dulce. De hecho, a mi marido le dice una cosa. A él casi no le gusta este mole porque pica. A él le gusta muy dulce. En medio la crema, ¿no? Sí. Ajá. Ahí va, De hecho, le voy a hacer bastante ahí. Vean, chicas. Marta Pantera, bien generosas de mole. Dice que no pica y si pica. Pantaleón Blas. Haz pollo en aluminio. Sí, mi amor, ya lo he preparado. Los que tengan, que quieran algo, alguna receta, búsquenla en YouTube o aquí mismo en la página. Vean esto, debe de ir generoso. Ahí voy, Brandon. No. Vean Rocío López esto. Rodríguez, sí me gustan tus sartenes. Sí, chicos, también padre, la verdad es que mis sartenes, vean. Y las voy a meter un ratito al horno, ahí voy. Incluso si las meten al horno de la estufa quedan mucho mejor, chicas. Lisbeth Valerio, Leti, admiro tu alegría, tu actitud. Ojalá recuerdes en Impulse. Saludos. Sí me acuerdo, mi hermosa. Sí me acuerdo de ti, claro que cómo no me voy a acordar. Y tú me conocías. Platícales aquí que éramos un... Yo siempre he sido muy alegre, la verdad. Toda mi vida he sido alegre. Quizás por lo que he sufrido. No he sufrido en cuestión de golpes. No he sufrido de... Mi familia siempre fue junto. Todo bien. Pero les voy a decir en qué he sufrido por mi pato. Son golpes muy fuertes y tristes que cuando yo me enteré de mi niña y la verdad yo sí lloraba, yo decía, ¿por qué a mí, Dios mío? Pero sé que pues solo Dios sabe por qué. Y ahora lo acepto con mucho cariño y amor a Luis mi Luis Hernández, hola Leti, buenas tardes, muy rico. Hola Luis. Desde León, Guanajuato, excelente comida. Gracias Luis, saludos hasta León, Guanajuato, Dios te bendiga. Y compartan, chicos, compartan, denle like, activen esas notificaciones. Ahí voy, chicas, ahí voy, esto de volada está. Extra L. Abraham, hola, de Cayey, Puerto Rico. Cayey, Puerto Rico, vean, chicas, ahí va esto. Elena Lizardo,
Eres alegre y bendiciones. Gracias, hermosa. Sí, la verdad es que yo valoro mucho, incluso el que esté aquí con ustedes, valoro cualquier procedimiento que haga de mi vida, lo valoro mucho, porque gracias a Dios estoy viva, gracias a Dios aquí estoy. Échenle ustedes también, pueden ser alegres. ¿Cómo? Sí. Mari Aguilar, ¿cuándo haces mis shotes de pollo? Ya los, bueno, los son muy similar al pollo empapelado, pero por ahí en estos días preparo, mi amor. Voy a hacer mi shote de puerco, porque hay un montón de cosas que hacer y nada más me hago bien pendeja. Pero no, ya lo voy a hacer. Ya les dije que ya esto va a cambiar. Pues recuerden que a veces los cambios son para la vida. ¿Por qué no les enseñas tu olla? Les voy a enseñar una olla que compré. Ibarra, Leti, ¿qué dijo el señor de los sartenes? ¿Nos puede vender? Ya me dijo que les va a dar precio con Letita Loquita, miren. Vean qué hermosura de ollona. Es que esta grande no tenía, pero ya me la... Miren, vean. Qué monada. Si alcanzan a ver, será, vean. América Valdés. Y compré dos, chicas. Yo quiero esos trastes, Leti. Dame informes. Mándenme, los que quieran trastes o los que quieran las ollas, manden inbox y yo les envío la información, chicas. Pásame. Que van de parte de Letita. Sí, díganle que van de parte de Letita Loquita para que les dé buen precio. Él me dijo que va a dar buen precio, chicas. Así que díganle que mande mi parte de Letita Loquita para que den buen precio, chicas. Les digo porque él me habló conmigo hoy y me dijo que sí les iba a dar, les iba a dar buen precio. Díganle que van de Letita Loquita y ahí está. Chicas, por favor, ayúdenme a compartir, compartan, denle like, activen esas notificaciones y quédense. Las que quieran verme, quédense, chicas. Voy a comer. Quiero comer con ustedes. Ay, mi baby, llega. Ok, yo también de repente lo compro ahí, pero luego me dan las papas bien crudas. ¿No te ha pasado? Sí, Angie, sí. Pero ¿qué crees que yo las papas las tiro? Aquí no se las comen, son bien mamones. Y si se las doy al perro, te digo, Angie, que la otra vez le di las papas al perro y te voy a decir una cosa. Casi se me andaba muriendo mi perro, se le dio diarrea al grandote, que los otros son como más duros de matar. Compartan, chiquitas, por favor, ayúdenme a compartir. ¿De dónde eres? Soy de Querétaro, hermosa. Nacida y criada. No las dejes mucho durar, hija, porque no. se me trompen. Se me doló ahorita nada más. Elvia Gutiérrez, qué delicia. Sí, se van a quedar bien ricas, chicas. De verdad, quédense, porque ahorita voy a comer. Se están yendo. Carmen Otero, yo quiero unas ollas de esas. Mándenme inbox y yo les mando la información. Ya, Brenda, yo creo ya. Me gusta tu actitud. Bendiciones a todas desde Tijuana, Baja California. Saludos hasta Tijuana, Baja California, hermosa. Dios te bendiga. Vean qué rico esto, chicas. Vean qué delicia. Elizabeth Atondo Corrales. Qué delicia. Sí, la verdad es que sí van a quedar bien perronas. Ahorita quiero que se esperen porque quiero que coman conmigo, chicas. Quiero que coman conmigo. Miren, la bikina dejó aquí unos huesos. No, no. Graciela Alvarado Martínez, hola, buenas tardes. Hola, Gracias, Dios te bendiga, bonita tarde, mi hermosa. Lupita Alegría, ¿de qué parte de Querétaro? ¿Qué hago con...? Del centro de Querétaro, de Long Beach, centro sur. Marta Ramírez, ¿en dónde están en Querétaro? ¿En dónde? Pues es que no sé, ¿en dónde veré?
En Lomas, en el centro sur, Lomas de Casablanca. Ahí va, chicas, déjenme preparar estas últimas. Graciela Alvarado Martínez, primera vez que la miro. Gracias, Gras, bienvenida. Y recuerda que aquí algo vamos a aprender juntas. Recuerden, chicas, a las nuevas, por algo Dios las puso en mi camino y por algo a mí me puso con ustedes. Algo tenemos que aprender juntas. ¿Cuál? Espérame. Me voy a quemar. Ahí voy, chicas. Ya voy a comer. Ya voy a dejar aquí a la Brenda, le toca. Ya, dice María Aguilar. Brendita, ¿cómo activo la pinche campana? ¿Dónde está? Dile, Brenda. Vean esto, chicas. Vean esto, qué delicia, la verdad. De verdad, chicas. Termina el en vivo, ahí aparece... Cuando termina el en vivo, ahí activas la campanita, hermosa. Te aparece... ¿Qué aparece, verdad? Ahí aparece la campanita. O aparecen tres puntitos y... Donde dice notificación. O donde aparece una... ¿Una qué, Brenda? Tres puntitos. Donde aparecen tres puntitos, ahí pícale y ahí le dice notificaciones. Miren, chicas, ahí está. Entonces... Ahí está, se la salió un poco. Sí. Angie. Espérenme, Angie, chicas, vénganse. Y llega. Y la mostrito de Tasmania, ¿dónde está ahora? No es el mostrito, es el demonio de Tasmania. Andy, ahí anda abajo. Ahorita está ahí abajo. Lo que pasa es que se queda, la acabo de bañar y se queda bien. Se queda bien a gusto. Viendo la tele, pero ya ratito, si duro mucho tiempo o algo, no le hago caso, empieza grito y grito y grito, pero ahí anda el demonio. Vamos a comer. A chantajear. Cassandra Ruiz, hola hermosa, saludos desde Texas. Saludos, Cassandra, saludos hasta Texas. Vénganse, vamos a comer. Olivia Ojeda, hola guapa, tú siempre tan optimista. Saludos y bendiciones. Gracias, hermosa. Es que les voy a decir una cosa, chicas. Si uno no tiene optimismo, la neta, todo se va a la mierda. Y perdónenme que hable así, pero hay que tener buen optimismo, buena vibra y todo te fluye bien, perrón, neta. ¿Quién me movió? ¿Tú me moviste? Carlita Contreras y Adrián, hola, soy nueva. Me encanta tu buen humor, hermosa mujer. Gracias, Carlita. Miren, ni siquiera he colado esto, pero vénganse porque ya vamos a comer, chicas. Quiero que coman conmigo y vean qué tal. Nancy Benítez Quintanilla. Saludos desde Costa Rica. Saludos, Nancy. Dios te bendiga. Vean esto, chicas. Aitana Montero. El orden del factor no altera el producto. ¿Cómo se llama? Aitana Montero Martínez. Hola, saluditos. Primera vez que te veo. Te voy a empezar a seguir. Ya me dio hambre. Gracias, Aitana. Bienvenida. Recuerda que Dios por algo nos puso aquí, a ti y a mí. Algo vamos a aprender juntas, mi amor. Connie Ramírez. Hola. Hola, Connie. Dios te bendiga. Miren, chica, yo le pongo a mis enmoladas una... No son frijoladas. Las enmoladas, aquí les pongo lechugona y vean esto, chicas. Se van los mensajitos, ¿eh? Vean qué Olivia delicia. Olivia Ojeda, saludos desde Durango. Saludos, Olivia, hasta Durango, Dios te bendiga. Johnny Bea, hola, desde España. Saludos hasta España. Vean esto, chicas. Judith Miranda, mándame la receta del mole. Mi hermosa, es que está media complicadona. Váyanse a mi YouTube. Vean esto, chicas. Dale un trago a José Luis. Que beba de ese mezcal. Pa' que se sienta feliz. Que ahorita no más llegar. Betty Lu Ibáñez. Aquí está la crema, güey. Güey. Cállate, que lo pones arriba, güey. Espérate, voy. Espérate, chicas, voy. Betty Luis Ibáñez Ordóñez. Hola, Leti. Preparé el espagueti con aguacate. Está muy rico. Saludos desde Jalisco. Saludos hasta Jalisco, mi hermosa. Vean esto, chicas. Prepárenlos así de verdad. Esto es una delicia. Laura Santos. Hola, amiga. Saludos desde Oaxaca. Hola, Laurita. Saludos hasta Oaxaca, mi hermosa.
Vean. Raciela Alvarado Martínez, saludos desde Oklahoma. Saludos hasta Oklahoma. Ahí va, ahí va. Mari Ángeles, te ganó el inconsciente. Sí, la viquina que anda con sus, yo no sé. Malena Lara, desde Baja California Sur, saludos. Saludos, Malé, Dios te bendiga. Angelica, vean esto, chicas. Angélica Domínguez. Hola, no, saludos manchen, también y ricas. Provecho. Gracias, hermosa. Yo preparé una quesadilla de masa muy rica para mi marido e hijos. Y comiendo y viéndote. Gracias, abrazo, hermosa. Gracias por estar aquí. Gina y a Brendis. Gracias. Vean, gracias. Yo haciendo buffet. Perronzada. Así digo yo cuando. ¿Cuándo vamos a bajar de peso? Tengo un guiso de otro día y lo combino con otra cosa y listo. Sí, chica, la verdad es que no hay que desperdiciar la comida que Diosito, Dios Padre nos regala. Hay que incluso dar gracias por estos, Dios, gracias por estos sagrados alimentos que me das. Gracias, porque hay gente que no tiene que comer. Neta, hay que valorar el que tengamos que comer, porque ahorita con lo que está pasando y todo eso, hay gente que no tiene que comer. Voy a comer delante de ustedes para que vean que... Otra vez, Johnny B, vea desde España, hola. Hola, hermosa. Emi Bautista te puso un sticker. Mari Aguilar. No manchen. Así es, Leti, cuando tú compartes tu comida se multiplica. Yo así soy aquí en mi casa, que es la tuya, siempre gracias. Llega alguien y come con nosotros. Yo de verdad que sí, ¿eh? Si ahorita, por ejemplo, llega alguien, yo les invito de mi comida. Me quito, no me quito un taco, porque siempre hago por lo regular un poquito más, porque vean esto. Lupita de Alegría, primera vez que las veo. Muy, se ve muy rico su comida. Yo también soy de Querétaro, de Lomas de Casablanca. ¿Quién es? Lupita Alegría. Lupita, saludos, hermosa. Angélica Domínguez. Una cosa es servir y chiquear a los hijos, querido. Y si no valoran lo que uno hace al achiflar al rancho, ¿por qué no decir malas palabras? Sí, la verdad es que yo soy muy, los que me conocen, soy muy mal hablada, pero yo desde niña he sido así, y el hecho de que hable así, con malas palabras, no me hace con mala educación, de verdad, la educación, de verdad, siempre se los he dicho a mis hijos. Tú siempre vas a caber donde quieras, hijo. Si dices por favor, con permiso, gracias, saluda. Siempre, siempre la educación ante todo. Vean. Alicia Gandera, se te no, ve esto es una mal delicia. De ti. A lo mejor se ve mal en el video. Sí, porque acá está otro, dice, Alma Betancourt. Casi no se mira. Saludos desde Houston, Texas. Voy a ver qué está pasando, voy a checar mi internet. Porque ya me dijo mi hijo que sí anda mal. Voy a checarlo, espérenme. Voy a ponerle tanto mole, espérenme. Emily Flores Rodríguez te puso un sticker de comiendo una mijita comiendo. Gracias, hermosa. Vean esto, chicas. Edna L. Abraham, saludos desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Vean el quesito y chequen el pollito. Ahí está todo, vean qué delicia. Y esto, miren, la cebolla era lo que les decía. Esto le da un sabor que no te pases. Victoria Martínez, yo estoy preparando unas quesadillas de carne asada. Qué rico. Esas sí las hemos probado. Las quesadillas sí las hemos probado de carne asada. Axel Soto, de Lomas para el Mundo, saludos desde la Reforma Agraria. Saludos, Axel, Dios te bendiga. Berta Cruz Delgado, hola, buenas tardes, saludos desde Tampico. Desde hola. Ayer estoy batallando, me desconecta la transmisión. Es que como que anda mal, no han checado que anda mal el internet, no sé qué esté pasando, chicas, pero hay que tener paciencia. Vean esto, chicas, vean. Vean mi preparado, cebolla, Vega, aguacate. Gracias, eso haré. Mmm.
Espérenme, me trajeron una. Cisneros Ari. Hola, saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Francisco Antonio Parra Barraza. Parrause. Voy a tomar tantito. ¡Andrew! ¡Qué rico se ve eso! Saludos hasta Chile. ¡Ay, ay! Se me cayó. Espérenme, chicas. Ana María Hernández. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Bendiciones. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Dios te bendiga. Vean, chicas. Lucía Rodríguez. Perdón. No escuché qué pastilla te tomaste para tus cólicos. Es buscapina compuesta, hermosa. O busca, pero es mejor la compuesta que la FEM. Yo la verdad le tengo más fe a la buscapina compuesta. Espérenme, chicas, déjenme acabar de comer, la neta. Voy a acabar de comer aquí con ustedes. Vean esto. Quiero que vean, de verdad, están, sí, están bien buenísimas. Más que si les falta un poquito, déjale, échenle más mole. Susana Nicasio, hola Leti, muy buena tu receta. Gracias, hermosa, gracias. Vean esto, chicas. Adentro, ahí hay bastante queso. Vean. Qué delicia. Y me lo voy a, no me va a caber todo en la bocorronia, pero... Elena Litardo, así... Así hablo con mis perros, Leti. Sí, la verdad es que a veces platicar, yo también cuando subo, que subo a lavar o todo eso, yo también platico con mis perros, aunque no lo crean. Ahí voy. Isela Gutiérrez, hola, es primera vez que te miro, ¿de dónde eres? Hola, Isela, bienvenida. Algo vamos a aprender juntas hoy de Querétaro. Bienvenida, aquí vamos a aprender las dos algo. A lo mejor no vamos a cocinar. Algo tiene que salir. Carlos Reyes, hola, saludos, qué rico se ve. Gracias, Carlitos, Dios te bendiga. Espérenme, chicas. Silvia González, súper. Diana Burgos Roldán, saludos desde Ecuador. Michael Sevillano. Saludos hasta Ecuador. Verónica, ¿sacaste que estaba aquí? Sí. Ya no sé. Pues ya no. Y denles. Ah, no, chicas. Ahí va. Ya es la última y ya me voy. ¿Por qué? Margarita Borges. Hola, Leti. ¿Qué haces de comer? Margarita, preparé unas enchiladas que están, no te pases. Deliciosísima. Angélica Domínguez, se corta y se pausa mucho. Si no, en la repetición espero verlo mejor. Entonces sí está mal mi internet. Voy a checarlo, chicas. Voy a checar mi internet porque sí me está fallando entonces. Y muchas por eso a lo mejor se desconectan porque no está tan bien. Noemí Oje. Se ven sabrosas, provecho, amiga, soy de Sinaloa. Saludos hasta Sinaloa, vean. Ay, mi cueva, no. Guárdame unas almohadas bien riquitas. Pinche Angie, ni viene, nada más me haces bien pendeja. María, ¿qué are Ross? ¿Qué tiempo le pones al horno? Como 4 minutos. 4 minutos más o menos. Maricarme, pero chécale, porque es lo que les vuelvo a repetir, del horno hay unos que funcionan, tienen más potencia y otros que están medio más, menos potencia. Vele checando tú, ponle pues unos 3 minutos y ya checa si sí o no, pero no están con, perdón la expresión y la palabra, con madres. Maricarmen Arteaga lo está viendo. Saludos, Carmelita. Estela Rodríguez. Saludos, Carmelita. Estela Rodríguez Escalera. Saludos desde Monterrey. Saludos desde hasta Monterrey. Saludos, Carmelita. Carmen Otero. ¿Qué vas a hacer con esas ollas tan grandes? Nada, hermosa. Es que lo que pasa es que a veces...
como el día de la, del evento de David que ustedes vieron, no tenía arroceras, tuve que pedirle a mi mamá su arrocera más grande. Entonces yo quiero tener mis propias cosas para que el día que haga una eventualidad o... Porque no presto, yo sí, si me dicen, préstame tu cazuela, no, no la presto. Les voy a decir por qué. Ahí soy mamona, porque luego pues ya se les olvida y yo soy muy tonta para pedir las cosas, la neta. Yo prefiero que se queden con ellas. Pero no es así, me costaron un varo y la verdad no las presto. Bueno. Sí, no las presto, no las presto, definitivamente. Ya me voy, chicas. Klaus Sánchez, hola Leti, ¿qué tipo de queso le pusiste arriba? Oaxaca. Asadero. Y Chihuahua. Oaxaca, asadero y Chihuahua. Así lo pido en la... donde lo compro. Pero puedes ponerle Oaxaca o puedes ponerle manchego. Yolis Espíndola. O ranchero. ¿A ranchero cómo te dieron ese sartén? Ay, ¿de cuántos litros eso sabes? No, no. Yo no estoy... Graciela Sánchez Toledo. No me acuerdo, como 1800 más o menos. En moladas de Oaxaca, en frijoladas, en jitomatadas, enchiladas, chilaquiles. Uf, amo esas delicias de México. Sí, están bien ricas, de verdad. Rocío López Rodríguez, sí. Leti prepara chilaquiles. Mañana voy a preparar chilaquiles. No se crean, no, a ver qué día. Te puedes poner ranchero también arriba. Están riquísimas. No acabar. Alexa, Leti, ¿cómo se llama ese plato? Se ve rico, de Ecuador. Guayaquil, te saludo. Saludos hasta Ecuador. Se llaman enmoladas. Las haces con mole rojo. También buenas. Se los juro que están riquísimas. Estoy encantadísima con estas. O será porque es mi mole. Yo las había probado y las había hecho, pero con otro mole. Mole estella. Del mole Doña María. María G. Are Ross. ¿Dónde las cacerolas? ¿En qué está? En aquí en Querétaro, hermosa. Él me las... no sé de dónde venga él, no lo sé. Pero él... de hecho, estas cazuelas yo... para que, o sea, no las encuentras. Él te las surte... es un proveedor directo. Yo lo encontré por mi comadre, mi concuña, que pues ella está en un restaurante muy Piccola Giovanna. Bueno, ya me voy, chicas. Sonia Anzueto Cabrera. Hola Leti, bendiciones para todos. Saludos a tus nenas, a Brenda y a Patito. Gracias, hermosa. Saludos a ti y bendiciones. Me sabe bien rico hasta la cebolla. Y a mí me encanta mucho, 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 Petra, mucho la cebolla. Narváez. Leti, yo quiero las ollas, pero ¿cómo le hago? Soy de Tamaulipas, Victoria. Hermosa, los que quieran información de las ollas, yo no sé, yo nada más les voy a pasar el número del proveedor y ya ustedes ven con él. Nada más que si quieren un descuento, díganle que van de parte de Letita Loquita y ya él sabe, porque hoy hablé con él, la verdad, y ya me merqué eso, la verdad. Rosario Castillo, saludos de San Antonio, Texas. Saludos hasta San Antonio, Texas. Alicia Gandara, qué pena estar tan lejos para probar tu comida. Se ve buena pinta. Ojalá algún día tengamos el placer, Ali. Dios te bendiga. Elizabeth Brasil, Leti, se me hace que voy a hacer unas enchiladas. Eso voy a comer porque ya me antojaste. Prepáralas. Oigan cómo truena la cebollita. Exa. Pequeña Violeta
Evangelista. Saludos desde Toluca. Saludos hasta Toluca. Chica, ya me voy, miren. Bendito. Lin, vaya. Sí, no adiós. Pongas esas cosas. Se me antoja y luego la dieta. Mira, aquí está el perro preso, no mames. ¿Tu mamá? No mames. ¿Cuál dieta? Yo también estoy a dieta. Vean mi brazo de esa pequeña Violeta Evangelista. Jeje, pero yo ahorita las estoy viendo de aquí, de Satélite Querétaro. Saludos hasta Satélite. Chica, ya me voy. Espérame. Mari Aguilar, ok, ya entendí, Brendita. Donde aparecen los tres puntitos, gracias. Sí, hermosa, ahorita que ya termina la transmisión, chica, ya me voy, ya terminé, bendito. Bendito sea Dios. Bendito. Sea Dios. Hoy comí. Mañana no sé. Pero bendito sea Dios comí. Gracias, chicas, por haber estado aquí. Las quiero. Ayúdenme a compartir. Compartan, denle like y activen la campanita. Otra. Chicas, no se les olvide ser felices. Recuerden que la vida. Estamos aquí. Pafis León, no hay qué rico otra. Se ve todo. Gracias, Pafis. Al ratito voy a verte. Ya quedamos. Ya me voy, chicas. Las quiero mucho. Sean felices. Y pórtense como quieran portarse. Y los que quieran sartenes, mándenme un inbox a la página y ya les doy información. No información, simplemente les paso el número y ya él puede darles información. Los quiero mucho, sean felices. Y los que no leí, discúlpenme, no es que sea grosera. Todos son para mí iguales. Saben que los quiero. Importantes. Y saben, pues aquí andamos. Los quiero mucho, sean felices. Un beso. Yo soy y sean felices, no olviden ser felices. Pórtense como quieran portarse. Los quiero.